No te mueras. No te mueras, José. Yo voy a buscar ayuda. Por favor, José, no te mueras. Yo voy a buscar ayuda y vuelvo. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo, ¿me tomás? Pablo. Sí, Pedro, te tomo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy yendo para el local. En un rato voy para allá. Necesito que vengas para aquí. No es nada grave, pero quiero que vengas pronto. Ok.
¿No la viste a Celina? Sí, Celina salió, está trabajando. Perdón, señora, el que no veo es a su guardaespaldas. Ya va a venir. ¿Qué le pasa a la señora? A la señora nunca le pasa nada, Silvia. Claro que siempre hay una primera vez. No me digas que te quedaste todo el tiempo acá. Y hay trabajo. Vos siempre fuiste de trabajar mucho. Deberías considerar mi propuesta. No es tan descabellada, ¿eh? Lo estuve pensando. Patricia, las facturas de las carpas que llegó el jueves, ¿dónde están? ¿Por qué no las encuentro? Están en su lugar. Bueno, pero ¿cuál es su lugar? En la carpeta verde, como siempre, Nora. Y vos sos militante. Mira, me gustaría saber dónde quedaría tu militancia si fuera más feliz. No te entiendo. Yo soy feliz. Mentira. Solo con una insatisfacción tan honda se puede ser todo el tiempo tan desagradable como vos. Haceme un favor, Nora, no teorices sobre mí, ¿querés? Mira, Patricia, vos te importan los aborígenes. Pero yo creo que sería mucho mejor que le hicieras el bien a la gente que está a tu lado. No necesito consejos. Y yo no querría tener que dártelos. Pero para alguien que está tan preocupada en el bienestar de la gente que no conoce, resulta bastante curioso que en la vida cotidiana seas tan intolerante. ¿Qué quieres decir? Creo que fui clara, ¿no? Sos intrigante, insufrible. Gracias. Tratás a la gente que está al lado tuyo como si estuvieses harta de ella. ¿A vos te importan los mapuches? Yo, sinceramente, creo que lo que más te interesa es que tu conciencia quede tranquila y nada más. Bueno, estás completamente equivocada. Mi conciencia está bien tranquila. Pero le haces mucho daño a la gente que está a tu lado. Doy fe. Vos, cállate. ¿Eh? ¿Estás bien, vos? Se te ve muy fatigado. No, estoy... Estoy bien, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces decime qué decidiste. Hay tiempo, Fanny. Tenemos que charlar. Yo no sé, mejor contame cómo te fue a vos. Bien, bien, muy bien. Me fue maravilloso. Vos sabés que un viejo lonco dijo unas palabras y me emocionó hasta las lágrimas. Muy lindo, muy lindo. Claro que faltabas vos. No está Pisanti y yo necesito una imagen masculina a mi lado, ¿no? Ninguna como la tuya. Bueno, la vas a tener. ¿Es la respuesta esa? No me ilusiones, por favor, ¿eh? Mira, lo estuve pensando mucho por todo lo que conlleva. No sé si Simone me da el ok a mi estado de salud. Acepto tu propuesta. Felicitaciones, vicegobernador. No exageremos, candidato apenas, ¿eh? No, ¿por qué? Hay que tener fe. Yo estoy segura, mira, vos y yo juntos vamos a ganar. Sí, señor. ¿Quién es? Soy yo, señora. Me voy, este tipo me da escalofríos. Ya que yo no te llamé porque sí, ¿eh? Ardoy se dio cuenta perfectamente y por eso trajo el mapa aquí. Pero, ¿por qué no te lo dejo?
No, que se los llevó enseguida antes de que se avivara Fanny. Pero qué lástima, podría haber sacado una fotocopia porque es importante eso, ¿no? Coincide con lo que me dijo José, que Fanny tiene que ver con el tema. Claro, ¿ha visto que no estábamos muy equivocados nosotros? Me hubiese gustado hablar con Enrique. ¿No te dijo qué iba a hacer? No, que estaba apurado. Lo único que me dijo que sí, tenía una idea, y ahí sí que me empecé a temblar, ¿no? ¿Por qué? Y porque es medio gil este Ardoy. Tengo miedo que meta la pata. No te creas, no. Lo que pasa es que nosotros lo conocimos en una época donde estaba bajo los efectos de los medicamentos y todo, pero es un tipo inteligente, es honesto, no lo va a echar a perder, eso queda tranquilo. Mirá vos. Porque... Fanny metido en este lío de las tierras ahora. Escúchame, vos anoche, cuando dijiste que Fanny... ¿Vos dijiste que Fanny se culpó de la muerte de Odicio? ¿De qué hablaba? No, nada. Empezó a acordarse de cosas y... Se acordó de una noche en que estábamos juntos. ¿Ustedes estaban...? No, una noche especial. Y me dijo que esa noche se había firmado la sentencia de muerte de Odicio. Escúchame, Pedrito, ¿y esa noche ustedes estaban...? ¿Qué? Y digo... Sí, bueno, sí, ¿y qué? Bueno, no te enojes, te pregunto no. Porque... Parece claro, ¿no? ¿Qué? Odicio supo que lo engañaba. Y Fanny lo mató. Un divorcio lo hubiera dejado sin nada. Ella es una mujer ambiciosa. Lo mató y se quedó con todo. Digo, si esto es así, todo encajaría, ¿no? Así que Pablo le dijo al indio que yo mentía. Que usted sí, y él no. Mira vos. ¿Y se puede saber con respecto a qué? No lo escuché. No pude acercarme. Debiste hacerlo. Iban a verme. El indio casi me ve. ¡No, imbécil! No pueden identificarte. No se preocupe, señora. Me las arreglé para evitarlo. ¿Qué le pasó? Casi nos matan. ¿Quién fue? Yo no voy a vengar. Y tómate un café. No te vayas así apurado. No. Tú me haces un montón de cosas en el local y si no voy después dicen que soy un vago. ¿Quién te dice? ¿La hija de...? No, nada que ver. Yo le macanudo, de verdad. ¿Quién entonces? Patricia. Uy, Dios.
Yo sé que es la hija de Elena, pero no tiene nada que ver con la madre. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, escúchame, la noche, cuando vuelvo... Ah, si llega a venir el cartero, me avisás por el jardín enseguida. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces me lo tenés que decir? ¿Qué te crees que estoy...? Bueno, está bien, discúlpame, estoy ansioso yo, eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que esperás? Una encomienda de Nicolás. Apareció una caja de seguridad de mi vieja, yo no sabía que existía. Y bueno, aparecieron unos papeles y les pedí que me los mande urgente. Ah, pero no te hagas ilusión, a lo mejor no hay nada, ¿eh? Mirá. Algo había. Me la mandó con Nora. Me vuelvo. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta? ¿Otra vez? ¿Pero qué haces? ¿Se la toman ustedes? No, le damos doble mano. Es más triple. ¿Qué? ¿Pero qué cuesta que están haciendo la sana también? ¿Que le van a pintar 10 veces esto? Escúchame, si quieren seguir trabajando y ustedes me avisan y le buscamos otro trabajo, ¿eh? Van a dejar la pared así de gruesa con tanta mano de pintura. Bueno, chao. Chao, atorrante, sin vergüenza. Hola. Hola. ¿Cómo andan? Hola, mi amor. ¿Francisco? Se fue al gimnasio. Quiso ir solo. Mira qué bien. Ahí vienen los salvavidas. No te puedo creer. Ya está rápido, ¿entendés? Hola. Hola. ¿La señorita Solar Doy? Sí, soy yo. Sí, esto es para usted. Se lo envié a su mamá del hotel. Tengo dos cajas más. Ya se las traigo, ¿eh? ¿Alguna novedad? No, mi amor. Está todo en orden. Son mis cosas. ¿Cómo tus cosas? Vació mi habitación. Es capaz de todo. ¿Sí? Permiso, Fanny. Me dijeron que me andabas buscando. Sí. Estuve con la Machi. ¿Con la Machi? Fui a la reserva. Les di un discurso y ella pidió verme. Fue impresionante verla, ¿eh? Impresionante, porque está igual que hace tantos años. ¿Qué edad tenía yo cuando fue a casa? 8 o 9 años, sí. Siempre tiene a un chiquito al lado que le hace de intérprete. Y ella, más que hablar, canta, ¿no? Y no se le entiende nada. Yo no lo entiendo. Decime, aquella vez cuando fue a casa, ¿también iba acompañada por un chico? Sí, pero ¿qué te dijo, Fanny? Tonterías. Lo mismo que Yankakura. Que iba a parir al Lincoln y que me iba a destruir. Tontería, ninguna novedad. Pero, ¿por qué me llamaste? ¿Cómo por qué? A vos te gusta esto. Sos supersticiosa, ¿no? Yo seré lo que seré. Pero, Fanny, si te lo dijo la Machi, no lo vas a poder evitar, ¿eh? Ya estoy trabajando para eso. Pisanti hizo muchas macanas y ya no está. Sí, me dijeron que está en el extranjero. Pisanti está fuera de la cosa. Tonta. Tuve una idea maravillosa. Le pedí a Enrique que sea mi vicegobernador. Ay, Fanny. Pero ¿qué? Enrique es tan manejable. Pero es honesto también. La honestidad de la mano de la estupidez no lleva a ninguna parte. Pero, Fanny, ¿pero tu partido qué te va a permitir hacer eso? Para mi partido, mi palabra es santa. Así que... Yo no entiendo, Fanny.
¿Por qué me contás todas estas cosas? ¿Por qué me decís esto si vos sabés cómo yo pienso? Porque hace bien hablar de vez en cuando. Hace bien decir la verdad. Por eso te llamé. A ver. Decime. ¿Qué tal? ¿Cómo se me ve? Tengo un asuntito que arreglar. Y dicen que siempre es bueno verse atractiva. ¿No? Conseguí un préstamo, amorcito. ¿Te imaginás? Sin pisante a la vista me lo otorgaron en 48 horas. ¿Un préstamo, barba? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para construir. ¿Para construir? Claro. Nuestra casita. Che, estuve pidiendo presupuesto y todo. ¿Cómo presupuesto? Mira, con lo que nos dan, podemos hacer abajo un gran estar, más grande que esto. Una cocina bien cómoda, tu tallercito y, por supuesto, un baño. Y arriba, dos dormitorios. Uno en suite, el nuestro, otro bañito chiquito. Y arriba de todo, una buhardilla. ¿Te acordás como la que te mostré en la revista el otro día? Esa, la de carpeta de yute. A mí me gustaría con techo a dos aguas. Me gustaría el techo de pizarra. Pero si a vos no te gusta y querés así con tejas de madera, a mí me da lo mismo. Porque la verdad que me parece muy cálido. ¿Se puede saber qué te pasa? Lo que pasa es que yo no me quiero meter en un crédito ahora, Elena. ¿Qué pasa si el dólar se va a las nubes y aparece una circular 1050? ¿Cómo hago yo? Eso no va a pasar. Ah, ¿no va a pasar? ¿Por qué? ¿Porque lo decís vos, no va a pasar? Bueno, el crédito lo pido yo. Vos no tenés nada que ver. ¿Pero cómo no voy a tener nada que ver, Elena? Si las cosas las hacemos, no hacemos a media, ¿no? Es que yo tengo miedo de que un día no pueda pagar ese crédito. Bueno, ese día lo pago yo. Pero por lo menos estamos construyendo. Después, cuando vos cobrás, me pagás y listo. Ah, no, no quiero precipitarme. ¿Vos te arrepentiste? No, flaquita. No me digas flaquita. ¿Vos te arrepentiste de todo lo que planeamos, cobarde? Pero no, mi amor. No me digas mi amor. Vos te arrepentiste. Y por algo será, ¿eh? Si algún día querés verme, pasame a buscar por mi casa. Juan Pablo, Eu. Acá está el vuelto. Muy bien. Cuéntelo, está bien, ¿eh? Sí, ya sé que está bien, cachafás. Vayan. ¿Saquen bueno, esa pintura de acá? Cuando terminamos la pared de pintar, si tenés otro trabajo, nos avisas. Tú me enseñás. Vayan, vayan con esa pintura. ¿Qué le pasa, Lucho? Yo te voy a decir algo. Tu novio es un miserable, pero vos hiciste mal en triplicarle el sueldo a estos dos atorrantes. Porque ahora lo único que quieren es plata, 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 lo único que le importa. Mira, si Lucho se vuelve un avaro, te juro que lo ahorco, ¿eh? Pero hablando de miserable, ¿puedo ir a buscar a Francisco al gimnasio, me dejas? Sí, anda. Gracias. Permiso. Anda, anda, anda tranquila. Algunas tienen coronita acá, ¿eh? Si quieres ir a buscar a alguien, puedes ir, ¿eh? Pobre Sol. Al final, Fanny resultó ser un monstruo, ¿eh? ¿Vieron? Yo les dije y nadie me quería creer. También lo debes decir de mí. Nora. La verdad que Fanny es capaz de cualquier cosa. Uno nunca termina de conocerla. Perdón, es la habitación de mi hija. ¿Qué pasa? Órdenes de la señora, señora Ardoy. No hay más, profe. Vamos, Francisco. Una serie más de 30. Vamos. Hola, Marce, ¿cómo Hola. Estás? ¿Cómo te va? Bien. Llamó tu vieja. Dice que no va a poder pagar más la mensualidad y que a partir de ahora te vas a tener que hacer cargo vos. ¿Qué pasó?
¿Por qué hiciste desocupar la habitación de Sol? Para darle una lección, amor. Para que cuando vuelva, porque va a volver, comprenda que no puede dejarnos así, porque sí. Pero es cruel. Pero también es práctico. Sentate, por favor. Tengo que hablarte de algo más importante ahora. Nosotros somos compañeros de fórmula. Así que hay cosas que vos tenés que saber. ¿De qué se tratan? Hoy estuve revisando la correspondencia y vi algo que me preocupó bastante. Me dejaron en forma anónima, claro, un mapa. ¿Un mapa? Un mapa en donde todas las tierras de la comunidad mapuche están marcadas para talar y para la construcción. Realmente... Sí, mi amor. Nuestro enemigo está en acción. Nosotros vamos a tener que destruirlo. ¿Y cómo me encuentra, doctor? Bien, bien, Enrique, bien. ¿Usted está muy parco hoy o yo estoy peor? ¿Eh? Digo... No. Lamento haberle dado esa impresión. Estaba distraído con su ficha. Pero... Siéntese que ya termino, sí. Por favor. Algunas pequeñas cosas acá. Números, nada más. Así que me dice que empieza a dedicarse a la política. Bueno, si la salud me lo permite... ¿Sabe que me asombra? Nunca lo hubiera imaginado. Bueno, circunstancias, ¿no? ¿Se piensa que podré soportarlo? Y yo no encuentro muy restablecido. Si no fuera un maniático de la prudencia, le diría que está prácticamente curado. Bueno, eso es una noticia, ¿no? No, pero eso quiere decir que no debe abandonar de ninguna manera su tratamiento. Debe seguir haciéndose los controles, ¿eh? Eso quiere decir que finalmente el doctor Schuster va a venir inútilmente. ¿Schuster? ¿Qué es Schuster? Es un doctor, un especialista suizo, radicado en Norteamérica. Que... Sí, pero no creo que pueda venir. ¿Por qué? El doctor Schuster, lamentablemente, murió hace algo más de 6 meses. ¿Estás seguro? Sí, se lo dicen. Era un sabio. Es un hombre que dedicó toda su vida a la investigación de su enfermedad. Cualquier médico sabe de él. ¿Por qué? No, por nada. Es una confusión. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás enojada? No estoy enojada. ¿Por qué me mentís? ¿Eh? Mi vieja. ¿Qué, la viste? No, dejó de pagarme la mensualidad del gimnasio. No me preocupa que no me la pague, porque si quiero ser independiente no me la puede pagar, obviamente. Pero además de eso, me mandó todas las cosas de mi habitación al local. ¡Qué bárbaro! Pero es increíble. Estos son mensajes. Ya lo sé, son mensajes. ¿Mensajes? ¿De qué? Diciéndome que no soy más su hija. Bueno, no sé. A mí me parece que es otra cosa. Es que quiere ver si vos podés sin su ayuda, nada más. La verdad no creo, Francisco. ¿Estás mal, mi amor? No sé. Yo qué sé. Creo que en algún momento voy a caer. Y ahí sí voy a llorar. Y ahí sí me voy a sentir mal. Fanny Odicio le habla. Quiero que dejen de imprimir los afiches. Ya los repartieron. Qué eficiencia. Quémenlos. Pasen. Señora.
Muchachos, estoy preparando una recepción para pocos y selectos invitados. Gente muy importante. Así que no quiero sorpresas, no quiero fantasmas. Ustedes tres se van a encargar de la seguridad. Al mando de Franco, por supuesto. Señora, quiero advertirle con todo respeto... No discuta, por favor, es mi decisión. Si no le gusta, renuncie, como hace siempre. Bien vestidos tienen que estar. Deben pasar inadvertidos entre la gente. Bueno, mañana hacemos rasting otra vez, ¿eh? Quiero que lo incorporemos lo más rápido posible, así no dependemos de otras empresas. Bien. Tratemos de tener todo lo que la gente pide. Ya mandé a hacer el cartel de Luz de Luna. A mí me dio mucha pena Francisco. No sé, fue el único que se quedó y... A mí también. Y a todos nos pasó lo mismo. No sé. No sé, yo traté de ser natural, no quise mirarlo con lástima. Yo pensé que no te habías dado cuenta. No, sí, como que no. Cuando dé el momento, voy a hablar con él, pero... Hay cosas que Francisco no puede hacer. El rafting, por ejemplo. Por más que haya que ir sentado, bueno, hay que hacer fuerza con las piernas y... Bueno, pero hay que también mirar el lado positivo, ¿no? No es el único. Sí. Porque ¿qué porcentaje de la población está en condiciones de... No sé, de escalar, por ejemplo? Hay mucha gente que no lo puede hacer. Unos porque fuman, otros porque no están en estado físico, por la edad. Y bueno, hay cosas que Francisco no va a poder hacer, pero va a haber otras, muchas otras, que sí, ¿no? Sí, tenés razón. ¿Turismo Luz de Luna? Sí, Juanjo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Estás seguro? Bueno, gracias. ¿Qué pasó? Quiso entrar en la reserva para hacer unas tomas y no lo dejaron. Parece que hirieron gravemente a uno de ellos. Y le dijeron que su nombre era José. ¿Cómo José? Yo estuve el mediodía con él. Voy por allá. ¿Voy con vos? No, vos quédate. Cualquier cosa hacemos por Handy, así que estén atentos. Sí. Pablo. ¿Qué pasa? Cuídate, por favor. Sí, queda tranquila. No te preocupes. Pablo, acabo de ver a la chica que se escapó cuando me atropellaron. ¿A dónde? Estaba ahí. Te juro que la vi. Señor Martín me dio esto para usted. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿De dónde venís? Bueno, no sé si se puede preguntar. Sí, cómo no se va a poder. Me fui a ver a Simone. Se te di el sí sin verificar antes si estaba en condiciones de aceptar el desafío, ¿no? ¿Y? Ah, me encontró perfectamente. Me alegro mucho. Fanny, no sé, digo yo, ¿no sería conveniente avisarle al bueno de Schuster que... sé que ya no lo necesita? Sí, podría ser. No. Se trata de tu salud. Yo quiero otra opinión. ¿Ah, sí? ¿Por qué ese tono? No, es que casualmente me enteré que... el pobre hombre murió. No lo puedo creer. Créelo, amor, créelo. Hace 6 meses murió. Bastante tiempo antes de tu entrevista con él, ¿no? Vos estás hablando del viejo Schuster, el padre. Estaba retirado ya.
Yo hablé con Eric Schuster. Oh, un hombre joven todavía, tendrá 50 años. Goza de perfecta salud. ¿Anda buscando a alguien? Sí. A José. Me dijeron que tuvo un accidente. ¿Y a usted le preocupa mucho eso? No lo conozco. Somos amigos. No. José no tiene amigos de piel lechosa. Quisiera verlo. No sé si usted podría decirme dónde está. No sé. Te lo llevaron. Acá no está. Y a usted le convendría irse. No es bienvenido a nuestra tierra. ¿Se puede saber dónde está Nora? Tengo que consultarle algo. Mejor consultármelo a mí porque se borró. Cállate, lengua viperina. Querido, salió hace una hora a despedir a Pablo y todavía no volvió. ¿Vos cómo lo llamás a eso? Bueno, se habrá ido con él. No, Pablo se fue solo. Bien que te fijaste, ¿eh? ¿Y a vos qué te importa? Mira, Patricia, me estás hartando. Basta, Francisco. Nora, ¿se puede saber dónde te habías metido? Justo estábamos hablando de vos. ¿De mí? Fui a hacer un trámite. ¿Por qué hay algún problema? Pedro, no me camines sin los patines, que en serio esta mañana. ¡Cartero! Pero también está el listado de las excursiones de huevo. Bueno, primero la lista. Hola, chicos. Pablo. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con José? ¿Lo viste? No, me lo negaron. Me salió al cruce un tipo ahí de la comunidad, un mapuche. Me dijo que no quería saber nada conmigo, así que no puedo averiguar nada. Pues ya está, ya pasó. Pablo. ¿Yo? La chica que vi, yo salí a buscarla por todos lados y no la pude encontrar. No pudo haberse fumado, ¿no? Pero, ¿por qué te preocupa tanto? No sé, me pasa algo raro con ella. Siento que necesito encontrarla, hablarle. Aparece y desaparece cada vez que estamos juntos. Bueno, está bien, no te angusties. Ya la vas a encontrar. Y no tenía ganas de quedarme en el local. Entonces dije, bueno, te vengo a ver. Tenía ganas de charlar un poquito. Estás bastante desaparecida últimamente, ¿eh? No lo digas en broma. Va a pasar bastante tiempo hasta que vuelva a ir a las cabañas. Bueno, a verte a vos únicamente. ¿Por qué? Porque Pedro no quiere casarse conmigo. Tomá, tomá. Escúchame, yo no tengo miedo a perder la libertad. Oh. Pero yo soy maniático, vos lo sabés. Y ella también tiene su... Y los dos con manía distinta. No, está bien, a veces pasa eso. Yo no entiendo por qué te causa tanta gracia. ¿Cómo no crees que me cause gracia, Pedro? Yo a Elena la quiero, vos lo sabés, pero estoy desesperado, Pablo. Sueño. Y está bien, sueño. Está bien que sueñe. ¿Cuál no, es no, el problema? No, pero sueño pesadilla. Sueño de terror. No.
Y encima ahora se fue enojada. Pero está bien, ¿cómo no cree que se vaya enojada? Vos sos loco, viejo. ¿Cómo le vas a decir que se están apresurando, que se están precipitando? ¿Qué tiene en la cabeza? Después de 30 años le vas a decir eso. ¿Cómo no cree que se vaya enojada? Sí, para matarte. Dame. Mira, yo te voy a decir, ¿sabes cuál es el problema? Lo que te pasa a vos es porque sos un solterón. ¿Sabes qué te agarró vos? Mira, el típico síndrome de precasamiento. Pero quede tranquilo, viejito, que eso se pasa, ¿eh? ¿Eh? Yo lo conozco, me doy cuenta. Pone una cara. Yo trato de hacer como que no me doy cuenta, de sobrellevarlo. Pero no. Mira, basta con que le hable de la casita. Basta que le muestre una revista de decoración para que se pone verde, mira, se pone verde. No serán ideas tuyas. Yo sé que él te adora. Me adoraba. ¿No será porque estaba viendo a Fanny? Pero no, Elena. A mí me gustaría estar tan segura. Pedro cambió. Desde que la ve a Fanny, cambió. ¿No será que cambió desde que compraron el terrenito? Y entonces el casamiento ya es un hecho. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo, Elena? Los hombres son raros a veces. A lo mejor le dio miedo. Me viene con revistas para la casa, no me hago más que ver mantelitos a cuadro, alfombrita, cortinita. ¿Qué vas a decir ahora, Pedro, que lo tuyo que es un problema de decoración? Y también, también, sí, sí, claro. A mí me gusta esto. Me gusta levantarme a la mañana temprano, tomar mate solo. Si quiero ir allí, voy allí. Si quiero ir allá, voy allá. No tengo por qué dar explicaciones a nadie. Mirá, lo pienso y me ahogo. Bueno, no te hagas problema. Que eso se soluciona fácil. Hacen un pacto. Vos tomás mate donde quiera y ella desayuna en la cama. Se toma un buen café con leche ahí y nadie molesta a nadie. Y además, si vos sos ordenado, escúchame, dejás siempre todo lavadito cuando lo usás, tapás el dentífrico, no dejás la toalla tirada en el baño. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Los dos son ordenados. A los dos les gusta la misma música. Mira, créete una cosa. A vos te va a resultar más fácil vivir con Elena que conmigo. ¿Te parece? Celina. Ay, Fanny. Aquí, señora. Sí, señora. ¿No viste al chef? Quiero hablar con él y no lo encuentro. Es que está de franco. El... Si quiere, puede hablar con el suplente. No, deja. Pero mañana, decile. Quiero verlo. Sí. Ah, Celina. Sí. Me mintieron, ¿no? Pedro y vos. Él no te estaba preguntando por tu salud. ¿De qué hablaban? Sí, me preguntaba. Porque tuve medio como una cosa de presión. Por eso me preguntaba. Tema divertido. Decime la verdad. ¿De qué hablaban? ¿De tu relación con los Pineda? ¿Pero qué relación con los Pineda? Si yo, después que se fueron, no los vi nunca más. Pero vos les pagabas los impuestos, zorra. ¿Qué hacían? ¿Se carteaban? ¿Les hablabas por teléfono? Pero no. Ellos simplemente depositaban en Buenos Aires el dinero. Yo lo cobraba acá y les pagaba los impuestos. Eso es todo. Pero mirá vos. Qué buenita. Haceme el favor. ¡Ah, Pablo! ¿Qué? Llegó tu encomienda, casi me olvido. ¿Dónde la puse? Ah. ¿Cómo que llegó la encomienda? Escúchame, no te había dicho yo, tanto te lujaste que si llegó la encomienda... ¿Por qué te crees? Yo tengo pajarito en la cabeza, con el asunto de Elena me olvidé. Tomá tu bendita encomienda, ojalá traiga algo importante. Claro que va a traer algo. Cuando yo me voy a poner música y se acabó. ¿Qué pasó? Thank you.
allá, donde la vista choca con los sueños y el universo parece pequeño. Y estoy buscando mi verdad allá en los recuerdos.